Hola a todos, muy buenas noches. En unos momentos está el maestro Juan Carlos Silva con ustedes. Tenemos unos problemas técnicos. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿me te escuchas? Ok. Doctor, si nos podemos ir por favor ahí a la herramienta de configuración, donde le aparece el auricular y los tres puntitos del lado izquierdo.
Hola, hola, ¿me escuchan? Ay, les ruego por favor unos minutitos más de paciencia y de antemano una disculpa. El Meet nos está jugando una mala broma esta tarde. Estamos tratando de resolver el problema ya con el doctor, ¿de acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. claro que sí, lo escuchamos. Ok, Buenas noches, buenas denos unos noches. minutitos más, por favor. Muchas gracias por venir. Gracias.
Perfecto. Bueno. ¿Me puedo llevar en otra cosa? No, ya es todo. Gracias. Perfecto. No, cualquier cosa ya sabes que estamos aquí a la mano. Gracias. No, de qué, bonita noche. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas noches. Finalmente, pues ya pude conectarme. Tenía problemas con el micrófono, entonces que porque hoy di otra sesión, entonces me desactivaron el micrófono y ese fue el problema. Bueno, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Estamos viendo esta cuestión de los sujetos. Les voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Ahí la tienen ustedes a la vista, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estábamos revisando ayer era esta la cuestión de los sujetos, ¿de acuerdo? Entonces, sí pueden ver la ¿pueden ver la pantalla? Sí, bueno. Entonces, el día de ayer les refería, estábamos revisando esto del artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales y está la cuestión relativa a los servidores públicos. Entonces, la primera reflexión que hacíamos era que había un problema porque no se comprendía a otro tipo de sujetos distintos de los que obtienen la autonomía por una disposición legal, dado que este artículo tercero, en este artículo tercero se asume que únicamente la autonomía se deviene de la que se otorga por leyes, por la Constitución, o las constituciones de las entidades federativas, la Constitución Federal, las constituciones de las entidades federativas. Y eso pues ya es una cuestión problemática, porque pues deja otros sujetos que también deberían de figurar en este caso. Recuerden ustedes, por ejemplo, ahora que se hablaba de la estafa maestra, donde aparentemente están o presuntamente están involucrados servidores públicos de universidades públicas y aparentemente el dinero que se desvió fue a dar a las campañas electorales. Entonces aquí tendríamos otro problema, un problema. Luego, otro de los problemas que derivaría sería que cuando se está aludiendo a servidor público, se solamente comprende en el último párrafo de la fracción quinta de este artículo tercero, se dice: también se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional. Entonces, esta cuestión tiene el problema de que pues está desactualizada esta disposición porque deja fuera otros casos. Por ejemplo, sería el caso de las alcaldías. Hay otro tipo de sujetos que también son servidores públicos o personas servidores públicos, que sería el caso de los órganos delegacionales o bien las presidencias auxiliares o las consejos de participación ciudadanos, los llamados COPASIS en el caso del Estado de México. Entonces, habría que pensar en estos supuestos. También incluye a los funcionarios electorales, es decir, quienes en los términos de la legislación electoral integren los órganos que cumplen funciones
electorales. Bueno, pues esto es muy redundante esta disposición, pero claramente se está refiriendo al Instituto Nacional Electoral, a quienes desempeñan servicios ahí, a quienes están en los organismos públicos locales electorales. Aquí también deberíamos de incluir algunos otros sujetos, como podrían ser, por ejemplo, quienes realizan funciones electorales, pero no propiamente la función administrativa, como sería, por ejemplo, en los aparatos de administración de justicia. Después, se refiere a los funcionarios partidistas, se incluye aquí a los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones y de las agrupaciones políticas y sus representantes ante los órganos electorales, así como los responsables de las finanzas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos en los términos de la legislación electoral. Bueno, como se sabe, los partidos políticos nacionales tienen órganos, dirigencias nacionales, dirigencias en las entidades federativas y a veces también municipales. En el caso de los partidos políticos estatales o de la Ciudad de México, también tendrían dirigencias. En el caso de las coaliciones, pues no propiamente tienen órganos de la coalición, sin embargo, se designan a sujetos que van a actuar en nombre de la coalición fundamentalmente para efectos de la presentación de los medios de impugnación. Entonces, pues bueno, esta parte, los partidos políticos efectivamente tienen representaciones ante los órganos electorales, como ocurre en el caso del Consejo General. Están las representaciones de los partidos políticos y aparte de las representaciones, en esas oficinas también poseen asesores o asesoras, en fin, quienes se encuentran desempeñando estas funciones. Y pues debemos destacar que, aunque son están dentro de las representaciones de los partidos políticos, es el caso de que se reciben recursos para pagar las asesorías de esas representaciones por parte del Instituto Nacional Electoral y también en los organismos públicos locales electorales. Entonces, tendríamos que preguntarnos si las representaciones ante los órganos electorales únicamente se refieren a quienes tienen un sitio en los consejos generales de los institutos locales o los consejos distritales o los consejos municipales. Bueno, y también están los responsables de las finanzas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos en los términos de la legislación electoral. Entonces, en la Ley General de Partidos Políticos, pues, se establece como parte de el diseño normativo que los estatutos tiene que preverse un órgano responsable de las finanzas, también como parte de la estructura del propio partido político. Esta es una cuestión que se prevé en la Ley General de Partidos Políticos y desde luego también comprende a los partidos políticos locales. Entonces, esto es una cuestión muy, muy relevante porque nosotros podríamos llegar a considerar que esto sería como un simiente o como un inicio de lo que podría articular una suerte de compliance electoral. Es decir, tienes que prever este tipo de órganos y establecer mecanismos que te permitan
cumplir adecuadamente con tus obligaciones en la materia, en esta parte del ejercicio del financiamiento público, del financiamiento privado, por actividades específicas, en fin, que posee el partido político. Y en la medida en que se puedan establecer tramos de responsabilidad, mecanismos que resulten adecuados para poder prever la realización de conductas irregulares, pues bueno, esto debería de funcionar para efectos de las responsabilidades, pero en el campo del administrativo sancionador electoral. Esto nos va a llevar, lo vamos a revisar enseguida, a la cuestión de si los partidos políticos son sujetos del derecho penal. Entonces, esto lo vamos a analizar enseguida, pero bueno, vamos avanzando por lo menos para acotar lo de este cuadro. Los candidatos, candidatas, los ciudadanos registrados formalmente para tales por la autoridad competente. Recordemos que las candidaturas corresponden precisamente a los partidos políticos, puede haber candidaturas de las coaliciones, hay otro tipo de candidaturas, las candidaturas según las formas asociativas o de participación que se establezcan en la legislación secundaria, las constituciones de las entidades federativas. Por una parte, en la Ley General de Partidos Políticos, ahí únicamente están previstos las candidaturas de partidos políticos, mientras que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también están previstas las candidaturas independientes. Sin embargo, se abre la posibilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución Federal, de que en el ámbito de las entidades federativas y también el 122 en el caso de la Ciudad de México, se pueden establecer otras formas de intervención de los partidos políticos en los procesos electorales, y es aquí hasta donde se tengo conocimiento que existen las llamadas candidaturas comunes, es decir, sin que los partidos políticos se coaliguen, pueden coincidir en postular a una candidatura común y cada uno de ellos conservar todo lo que atañe a su manejo de financiamiento, acceso a radio y televisión, etcétera, más que se trataría de la coincidencia de la candidatura común. Entonces, esta disposición es lo suficientemente abierta que permite comprender estos supuestos. Mientras que sea candidato, ya se colmaría el elemento típico del sujeto activo. Luego está el precandidato, y esta figura corresponde precisamente a quienes participan en un proceso interno para obtener una nominación por un partido político. Entonces, está claramente regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el tiempo que corresponde precisamente a las precampañas, y es donde, de acuerdo con los desarrollos en el ejercicio del derecho de la autodeterminación de los partidos políticos y también su autorregulación, los propios partidos políticos, desde sus estatutos o sus reglamentos de elección o designación de candidaturas, pues bueno, seleccionan a las candidaturas, a quienes van a ser finalmente registrados para las candidaturas. Pero antes, quienes participan en los procesos internos reciben esta denominación de precandidata o precandidato, y bueno, pues es en los de acuerdo con el desarrollo, las previsiones de los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que se establece en este artículo tercero? Es el ciudadano que pretende ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular y que ha cumplido con los requisitos que exige la legislación electoral.
Digo, no es únicamente la legislación electoral, sino también fundamentalmente el caso de la normativa del partido político. Luego hay otro tipo de sujetos que son los organizadores de actos de campaña. Y de acuerdo con lo que se determina en la fracción decimocuarta de este artículo tercero, son las personas que dirijan, coordinen, instrumenten o participen en la organización de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que las personas candidatas o voceras de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Entonces, pues bueno, son los actos de la campaña electoral, estas reuniones que se realizan por los partidos políticos para presentar sus candidaturas, en donde se está convocando a la militancia, a los afiliados, a los simpatizantes, a la ciudadanía en general, pues bueno, son actos que materialmente son preparados por personas que ya sea formen parte de la estructura del propio partido político o, bueno, se vinculen durante el tiempo de la campaña electoral. Entonces, vean ustedes, se establece en esta previsión a quienes dirijan, coordinen, es decir, una función más directiva y otros, una serie de actos ejecutivos, instrumenten o participen en la organización de las reuniones públicas. Entonces, podríamos decir que de esta manera inicia el artículo tercero. Ahora, vamos a tener una serie de cuestiones dudosas, porque está esta cuestión que atañe precisamente a el caso de que si son todos estos sujetos, los que se mencionan en el artículo tercero, y bueno, desde luego los que aparecen en el desarrollo de los tipos penales en esta ley general, pero aquí se nos presenta cuestión muy relevante. Y esta cuestión corresponde, compañeras, compañeros, a la circunstancia de si los partidos políticos también debieran ser sujetos de responsabilidad penal. Y pues bueno, ya veíamos desde la sesión pasada que la cuestión, el expediente penal es una herramienta, es una técnica, es un recurso de última ratio. ¿Qué tenemos antes? Tenemos desde luego el procedimiento ordinario sancionatorio, tenemos el procedimiento especial sancionatorio, tenemos los procedimientos sancionatorios en materia de quejas por cuestiones de fiscalización. Y en estos casos, de acuerdo con lo que se dispone en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, indudablemente los partidos políticos son responsables. Se establecen tipos muy amplios en donde aparecen ministros de culto religioso, dirigentes, aspirantes, ocupan una precandidatura, candidaturas, servidores públicos, servidores electorales, y agrupaciones políticas nacionales, quienes pretenden constituirse como partidos políticos. Y desde luego están los partidos políticos. Pero esto, pues, realmente no nos,
resuelve el problema o el planteamiento, la inquietud que estamos analizando en este momento, porque la cuestión es saber si fuera de lo que se prevé en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cabe la posibilidad de que los partidos políticos puedan ser sujetos de responsabilidad. Y esto, fíjense que es una cuestión muy, muy complicada, porque ¿qué tenemos en el derecho penal? Tenemos un principio que se expresa más o menos en los siguientes términos. Voy a compartirles una pantalla. ¿Lo están viendo, compañeras, compañeros? Sí, doctor. Sí, bueno, es legible, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué tenemos en el caso de los partidos políticos? O más bien en el derecho penal en términos generales. El derecho penal está constituido alrededor de personas físicas, de tal suerte que lo que se prevé es lo que se conoce como societas delinquent non potes, es decir, las sociedades, las personas jurídicas, no son sujetos de derecho penal. No pueden cometer delitos. Y desde luego, si nosotros empezamos a revisar toda la dogmática penal, sus desarrollos han sido pensados en función de personas físicas. Personas físicas de tal suerte que se habla de elementos como imputabilidad, conducta, como conducta activa o una conducta omisiva, un resultado que es desplegado por una persona física. Se habla de los elementos, de acuerdo con los desarrollos dogmáticos que se a los que se afilia uno, que si es una teoría heptatómica o de tres elementos, cuatro, en fin, y entonces se empieza a hablar de conducta, imputabilidad, antijuridicidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad, en fin, todos estos elementos. Y cuando empezamos nosotros a revisarlos, pues estas son categorías que finalmente pues están articuladas en función de personas, permítanme la expresión, de carne y hueso. Y entonces todos estos desarrollos van por este camino. A diferencia de lo que ha ocurrido, insisto, en el caso del administrativo sancionador, miren ustedes, el artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se determina párrafo 1, son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta ley, a los partidos políticos, b, las agrupaciones políticas. Vean ustedes. Y los concesionarios de radio y televisión. J, las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político. K, las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos. Y y luego viene una M de este artículo 442, dice los demás sujetos obligados en los términos de la presente ley. Entonces, ¿qué mencioné?
mencioné personas jurídicas o colectivos, no hay problema. Básicamente los administrativos sancionadores se ha reconocido para establecer la responsabilidad de los partidos políticos la llamada culpa invigilada. Se fundamenta en las obligaciones de los partidos políticos, se dice tú tienes deberes de cuidado y en la medida en que incumples ese deber de cuidado eres responsable. Y ahí tienen ustedes sanciones tan graves, tan importantes como las que se han impuesto a diversos partidos políticos, en casos paradigmáticos, amigos de Fox, una sanción que fue alrededor de los 700 millones de pesos, el llamado Pemex Gate, 1,000 millones de pesos, recientemente otra sanción con la llamada, si no me equivoco, Operación Zafiro, que fue una sanción de más o menos 100 millones de pesos, impuesta recientemente. Entonces, pues bueno, ahí está. Evidentemente esas conductas son cometidas por personas físicas, pero bueno, este es otro problema. Aquí lo que nosotros tenemos es que en el caso de las personas jurídicas enfrentamos todas estas problemáticas y respecto de esto, la solución es bien sencilla. Son los partidos políticos responsables como personas jurídicas. La respuesta es no. No tienen una responsabilidad penal. Y la solución nos las da el artículo 11 y el 11 bis de el Código Penal Federal. Artículo 11, cuando algún miembro representante de una persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, comete un delito con los medios que para tal efecto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública. Artículo 11 bis. Para los efectos de lo previsto en el título décimo, capítulo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el artículo 422 y siguientes, a las personas jurídicas podrán imponérseles alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Y viene un catálogo de leyes, de disposiciones jurídicas donde se prevén tipos y esos serían los delitos que podrían cometer. Sin embargo, nosotros estamos analizando la Ley General en materia de delitos electorales y no está prevista esta ley en este artículo 11 bis. Hay otros, terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, tráfico de influencia, cohecho, falsificación, contra el consumo y riquezas nacionales, tráfico de menores, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra el ambiente, en materia de derechos de autor, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera. Entonces vienen un montón de disposiciones, sin embargo, yo diría, se tuvo bastante cuidado de incluir a la Ley General en materia de delitos electorales. ¿Y esto qué hizo? Pues ya sacó a los partidos políticos, pareciera que los dejara fuera. Digo, me parece muy difícil pensar que un partido estuviera involucrado en actividades de terrorismo, por lo menos en México. Digo, sí hay casos en otros países en donde partidos políticos han estado involucrados en cuestiones de terrorismo. Por ejemplo, Herri Batasuna, en el caso del país vasco y algunos otros más, que llevaron a procedimientos de disolución. O el Partido de la Prosperidad en Turquía. Pero bueno, pues no era tanto una cuestión
que mirara a estos casos. A ver si los... Aquí está, por ejemplo, que fue los que les decía. Aquí, casos paradigmáticos nacionales sobre responsabilidad de movimientos y partidos políticos. Las FARC, Hamas y Al-Qaeda, Henry Batasuna, Igualdad Nacional Cristiana Autónoma, que es este en Perú, el Partido de la Prosperidad o el en Turquía, que también fue disuelto y fue un asunto que pasó por inclusive hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente terminó confirmando la sanción de disolución de este partido político por la realización de actividades antidemocráticas, toda vez que en un país como es Turquía pretendía el establecimiento de un régimen teocrático, la instauración de la utilización obligatoria para las mujeres de la yihad, del velo islámico, inclusive se propugnaba, según declaraciones de dirigentes y representantes del partido político en el parlamento turco, por la aniquilación de los adversarios, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de esto se presenta se inicia un procedimiento ante el Tribunal Constitucional de Turquía, según la iniciativa del fiscal adscrito a un tribunal de apelación, y bueno, pues condujo a la disolución e inclusive a la pérdida de la investidura de quienes eran representantes populares por este partido político. Entonces, un partido político que tenía aproximadamente un tercio de simpatías en Turquía, pues condujo este resultado. El Partido Nacional Democrático Alemán también, y bueno, pues esto es la cuestión de la trascendencia de las determinaciones en relación con los partidos políticos es algo muy serio, tan serio que son cuestiones que están constitucionalizadas, por ejemplo, en Alemania o en Chile, la posibilidad de que se disuelvan partidos políticos por la realización de conductas antidemocráticas. Entonces, pues bueno, no es una cuestión ajena. Sin embargo, les decía, compañeras, compañeros, que aquí pues hemos enfrentado esta situación derivada de una visión antropocéntrica del derecho penal, es decir, todas los desarrollos dogmáticos se han hecho alrededor de estos principios, societas delinquere non potest. Es cierto, hay algunos casos en donde se ha considerado que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente, pero las consecuencias son de distinto orden. Por ejemplo, en el caso de la legislación holandesa, sí se prevé, para el caso de las personas jurídicas, que es un modelo de autorresponsabilidad. Tú, persona jurídica, eres responsable por lo que tú puedes hacer, no tanto por los que hagan tus representantes u otras personas que no estén dentro de la estructura de la persona jurídica en tu nombre o beneficio, sino la persona jurídica. Hay otros mecanismos, como es el caso de España y Alemania, que tienen consecuencias accesorias, que me parece que es un poco lo que ocurre en México. Entonces, les decía, este artículo 11 bis, y también el desarrollo en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales al 425, en donde se realiza un procedimiento especial, según este título décimo, para personas jurídicas. Pero les decía, pues pareciera que lo que se tuvo es cuidado de dejar al margen de este expediente a los partidos políticos nacionales y locales. Sin embargo, podríamos decir, en el derecho administrativo sancionador electoral,
hay sanciones tan relevantes como la disolución del partido político, que inclusive serían más graves de las que se de las aquellas otras que se pudieran prever en el expediente penal. Es claro, digo, en el artículo 11 bis se prevé como una de las como parte de las sanciones la suspensión de la agrupación o su disolución. Y que bueno, pues esto equivale a una suerte de muerte civil, es la extinción de la persona jurídica, y esto sí está previsto expresamente en el Código Penal Federal y también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, a este respecto, recomendaría revisar a estos autores, que es, me parece que son quienes se han ocupado más de estos temas. Hay muchos otros más, pero de entrada yo remitiría a estos autores. ¿Quiénes son? Enrique Vasigalupo, Ben Schunemann, alemán, Klaus Tiedemann, también alemán, y un autor español que me parece que es muy relevante, que es don Jesús María Silva Sánchez. Fíjense que yo, revisando alguna bibliografía, me he encontrado por ahí dos libros donde se prevé, se habla de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Son dos libros españoles. Que si no tienen objeción, enseguida se lo refiero. Ahí les va. Eso, uno de ellos es. A ver, déjenme ver. Aquí está. Ya sé, aquí ya lo estoy. Son José León Alapont, José León Alapont, La responsabilidad penal de los partidos políticos. Es una obra de un español, José León Alapont, publicada por Tirano Blanch. Y otro más, que se llama Delincuencia Electoral y Responsabilidad Penal de los Partidos Políticos, de José Manuel Maza Martín, que es su tesis de doctorado, de esta persona que fue juez en España, ya falleció. Que bueno, analizan estos temas. Y otro más, no lo incluí aquí, pero me parece que es uno de los que más se ha ocupado de esta cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas, también español, que se llama Carlos Gómez Jara Díaz. Entonces, desde mi perspectiva son muy interesantes estos trabajos. Bueno, entonces, algo que no podemos desconocer es que en el campo del derecho penal pues se ha realizado una expansión porque existen nuevos fenómenos delictivos. Tan es así que en distintos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, entre otros más, uno, la de Palermo, que tiene que ver sobre delincuencia organizada, la de Mérida sobre corrupción, sobre las cuestiones de tráfico de personas y tratantes de personas para privarlas de su libertad y dedicarlas a la explotación sexual. El concierto de las naciones, como también ha ocurrido en el ámbito de Europa, también por tratados internacionales, se ha impuesto obligaciones a quienes son parte de estos tratados para regular
o para prever responsabilidades de carácter administrativo, penal inclusive, para personas jurídicas. Y ustedes recordarán cómo, por ejemplo, en los juicios de Núremberg y en los juicios de Tokio, en los de la ex Yugoslavia, entre otros más, que se han realizado por organismos internacionales, originalmente estaban pensados para fincar responsabilidades al Estado. Entonces, finalmente en el caso de los juicios de Núremberg, la responsabilidad se agotó en el caso de la persona física. Pero iban originalmente contra el Estado alemán, como consecuencia de el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania, y también lo mismo que le pasó en la Primera Guerra Mundial, pues el Estado fue considerado responsable y estuvo obligado a pagar ciertos daños y hubo consecuencias jurídicas en relación con eso, tan graves como fue la división de Alemania en la parte democrática y en la parte federal, por ejemplo. Bueno, en fin, entonces tengamos presente estas cuestiones en el caso de México, para lo supuesto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es muy importante recordar un debate que se estableció entre el entonces profesor y quien había sido procurador general de la República, don Rafael Matos Escobedo, mexicano, y don Mariano Jiménez Huerta, profesor del exilio español. El primero decía, sí, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente, mientras con don Mariano Jiménez Huerta decía, bueno, entonces está esta cuestión. Yo creo que de esta forma podemos decir que quedó zanjada esta parte sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en la materia penal y bueno, la respuesta que hemos encontrado en que se agota. Entonces, pues bueno, ahora miren ustedes, tengo también otros cuadros. Que tienen que ver con cómo se viene previendo estos tipos, ¿no? Por ejemplo, los sujetos común e indiferente, a quién o al qué, y se prevén algunos supuestos que agravan, y esto así sería en el caso de el artículo séptimo. El artículo séptimo bis, 10, 13, 15, 19 y 20 bis. Entonces, se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. ¿A quién? Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, vote más de una vez, haga proselitismo, obstaculice. Hay aquí un supuesto de agravamiento, la pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerce la violencia contra los funcionarios electorales. Y bueno, pues vamos encontrando circunstancias de modo ejercer violencia y contra otro tipo de sujetos, que sería sujeto activo, contra los funcionarios electorales, etcétera. Bueno, este es el artículo 7, el 7 bis. Se impondrá de 300 a 600 días multa y prisión de 4 a 9 años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con los programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado. El 10 y 13, 10, se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de 1 a 9 años a quien, dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de informar o rinde información falsa de los recursos y bienes públicos.
sin estar autorizado, enajene grave o done los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político. 10. 13. Esto es nada más de manera ilustrativa. Se impondrá de 60 a 600 días multa y prisión de 3 a 7 años a quien, por cualquier medio, altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores, o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía. Este, que es el 13, 15, se impondrán de 1000 a 50 1000 días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por cualquier o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, etcétera. Entonces, bueno, ahí están los casos. Luego tenemos para el servidor público, como sujeto propio o exclusivo, se impondrán de 200 a 400 días multiprisión de 2 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Sobre esto, varios nos ha tocado ver cómo en los mítines pues vemos las grandes mantas, y aquí está presente tal ciudad o tal municipio o la sección, etcétera. Y si uno empieza a indagar, bueno, pues resultó que además está el camión, que el camión fue, o el traslado, el transporte fue coordinado por alguien. Y pues algo que es muy común, que se está pasando lista en el meeting, ¿no? Y entonces uno los ve concentrados una cuadra o dos cuadras antes y se está pasando bien en el camión desde que se suben en el lugar que acordaron para trasladarlos, desde que cuando llegan. Y después, cuando concluye, ¿no? Entonces, es una situación que, por lo menos está tipificada. Y no, ni siquiera como una sanción, como una falta o una infracción administrativa, es un delito, ¿no? Entonces, esta cuestión. El 11 bis. Se impondrá de 500 a 1000 días multa y prisión de 4 a 9 años a la servidora o servidor público que durante el proceso electoral use o permite el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinto o distinto servidor público, precandidato, aspirante o candidato independiente, candidato, partido político o coalición. Entonces, está esta cuestión. El siguiente, a quien habiendo sido electos a un cargo de elección popular, 12, se impondrá sanción de suspensión a sus derechos políticos hasta por 6 años, a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa, bueno, más bien sería Congreso de la Ciudad de México, pues aquí no es un tema de actualizarlo a través de la interpretación, el tema es estricto derecho y bueno, pues por lo menos aquí está, se trata de una disposición en esta parte anacrónica, porque algo que corresponde al Congreso de la Ciudad de México, pues se refiere todavía a la Asamblea Legislativa. El tema es que cuando ya es modificado, pues hay un problema en cuanto a tipicidad o cabildo respectivo, y bueno, pues aquí sabemos que si incluye al cabildo respectivo, pues entonces a quién está dejando fuera, a los de las alcaldías, ¿no? A desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para ser electo en el ordenamiento jurídico respectivo, ¿no? Luego, funcionario electoral, artículo octavo. Se impondrán de 50 a 200 días multa
y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral que altere en forma, en cualquier forma sustituya, destruya, comercialice o haga el uso ilícito de documentos relativos al registro federal de electores, padrón o lista electoral, entre otros supuestos más. Y el artículo 20 bis, que se refiere al tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, quien por sí o por interpósita persona, y aquí sería más bien como supuesto agravado, que serán el antepenúltimo párrafo de este artículo 20 bis. Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueron realizadas por servidora o servidor público, incluye otros sujetos, persona, funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidato independiente, precandidato, candidato por adquiescencia, la pena se aumentará en 1/3. Bueno, esto es un tipo. Hay otros más, integrante de un organismo de seguridad pública, funcionario partidista, candidato, precandidato, aspirante a candidato independiente, organizadores de actos de campaña, ministros de culto religioso o a quien el ejercicio del culto religioso. A ver, vamos a ver el artículo 16. Se impondrán de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desempeño de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Entonces, son días multa. Artículo 16. Luego, a quien estando obligado a dar fe de hechos o a certificar documentos concernientes a la elección. Artículo 17. Se impondrán de 100 hasta 500 días multa a quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o calificar documentos concernientes a la elección. Como se sabe, el día de la jornada electoral, notarios, las notarias públicos están obligados a permanecer en sus oficinas abiertas y a apoyar a las personas cuando se pretenda dar fe de hechos o certificar documentos. Esto no solamente comprende a los notarios, sino también que hay otro tipo de sujetos, como son aquellos que realizan la función de oficial electoral, que también están certificar hechos, a dar fe de hechos o certificar documentos, no solamente durante la jornada electoral, sino prácticamente en todo tiempo. Entonces, es una cuestión muy importante. Ahora, de acuerdo con la reforma del 12 de marzo del año en curso, es una función que está encargada a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Entonces, tenerlo en el radar. A quien, habiendo sido magistrado electoral federal o locales, consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo de DIN o cargo equivalente en los hombres, que es el artículo 18. Artículo 18, se impondrá de 400 a 800 días multa a quienes, habiendo sido magistrados federales o locales, consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados a cargos públicos por los poderes ejecutivo legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista, sean postulados a cargos de elección popular dentro de los 2 años siguientes a la conclusión de su encargo. Este es un tipo interesante, ya estuvo prevista en un primer lugar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y era lo que se conocía como la cláusula Molinar.
Molinar, si no me equivoco, Molinar Orcasitas, fue consejero del Instituto Federal Electoral y después se postuló como diputado. Ha sido una cuestión que en la que han participado muchos, ¿no? No solamente se van a las diputaciones, sino luego como secretarios de Estado. Fue el caso de Alonso Lujambio, que en paz descanse, que pues sabemos todos que fue secretario de Educación Pública y también senador del Partido Acción Nacional, o el caso de Jaime Cárdenas Gracia, que fue consejero del Instituto Federal Electoral y después fue diputado del Partido del Trabajo. Inclusive ocupó el cargo de titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pero aquí el detalle fue que en el caso de Molinar se fue muy, muy inmediato. Y esto decían, bueno, pues lo que va a generar esto es un problema, porque lo que se pretende asegurar es que el árbitro electoral, quien es el tribunal, actúen en forma imparcial, independiente. Y bueno, pues esta restricción de 12 años, pues es una medida que resulta saludable, porque así no se establecen compromisos cuando eres árbitro electoral, si inmediatamente te vinculas, o por lo menos objetivamente no se podría asumir así. Entonces tiene que pasar cierto tiempo. Me parece que esa es la justificación de esta medida, de que evitar que quien está organizando los procesos o quien está resolviendo sobre las controversias, pues establezca compromisos que después se traduzcan en vincularse a los gobiernos en los cuales hubieran participado en su proceso de elección de quienes serían titulares. Entonces, una cuestión muy, muy relevante. Luego, por interpósita persona, que es artículo séptimo, fracción decimoctava. No termina aquí. Hay otra cuestión que podríamos mencionar que se comprende precisamente a sujeto pasivo. Mientras que no se pueda identificar claramente al sujeto pasivo, es decir, aquí es la persona sobre la cual recae la conducta o sobre cuyos bienes o derechos resultan afectados con la realización de la conducta delictiva, pues es a quien podría identificarse como sujeto pasivo. Entonces, yo hice esta presentación y como ustedes pueden ver, según las disposiciones que aparecen en esta columna, vista la pantalla de frente del lado derecho, pues yo decía, bueno, en estos tipos pareciera que el sujeto pasivo es la sociedad. En el artículo 20, que se refiere a la violencia política de género, hay que revisarlo, y dice, comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien por sí o por interpósita persona, y entonces describe todos los supuestos. Entonces, evidentemente es una cuestión en donde el sujeto pasivo es la mujer. Mujer perteneciente a un pueblo, comunidad indígena, un tipo agravado, que sería el párrafo penúltimo. Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueron cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad. Entonces, esta condición de mujer indígena lleva a agravar la sanción. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución Federal, pues bueno, hay mujeres, no todas las mujeres que se encuentran en una situación vulnerable, como es el caso de las mujeres,
no son las únicas que precisan de este tipo de protecciones agravadas, porque, por ejemplo, pues están las mujeres que corresponden a los pueblos afromexicanos o mujeres de los pueblos equiparales, ¿no? Los cucapás, como lo menciona la defensora, la titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o algún otro pueblo equiparable, por ejemplo, pensemos el caso de los menonitas, que también pudiera pensarse. Pero, como estamos hablando de disposiciones de estricto derecho del principio de tipicidad, pues bueno, esto nada más quedaría como una reflexión de algo que sería de ley eferenda. Hay otros más electores que también serían sujetos pasivos en estos artículos que estoy mencionando, que tiene que ver con la protección de su libertad, de la secrecía del voto, del carácter personal, el ejercicio del derecho del voto. Hay otros más, por ejemplo, en este artículo séptimo bis, octavo, párrafo sexto, vamos a ver qué es lo que se señala en esto. Se impondrá de 50 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral que, decía, vamos a ver el caso del 8, fracción sexta, induzca o ejerza presión en ejercicio de sus funciones sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato. Entonces, evidentemente aquí es el elector, si se trata de inducir o ejercer presión en ejercicio de sus funciones, pues esto directamente a qué le afecta, a la libertad de la persona de determinar por quién votar, ¿no? Candidatura, partido, coalición, en fin. Entonces, esta cuestión, hay otros casos más, candidato, candidata, que es el que estábamos viendo, reacción tal. Bueno, entonces aquí sería más bien no tanto el candidato, sería elector, octavo, reacción sexta. Entonces aquí creo que tendríamos que borrarlo de este lugar, porque más bien se refiere al elector. Bueno, candidatos, noveno párrafo primero, se impondrán de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que, fracción primera, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato. Entonces yo diría, también pareciera que es el elector. Sí, yo creo que es el elector. A ver, ¿qué está pasando? Obliga al elector a votar por un candidato, pues más bien el elector. Bueno, artículo 11. Fracciones segunda y tercera. Pero vamos a ver si esto sí está bien. Dice, se impondrá de 200 a 400 días multiplicación de 2 a 9 años al servidor público que, segunda y tercera. Segunda, conforme condiciona la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obra pública en el ámbito de su competencia, la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición, a la abstención del ejercicio del derecho de voto o el compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición igual. Más bien se refiere al elector, porque condiciona la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, extensiones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio, pues es al elector más bien, ¿no? Más que al precandidato, ¿no? En fin, pues bueno, ahí tienen, esto es una, evidentemente, pues tiene un carácter propositivo en cuanto a la identificación de los sujetos pasivos, de lo que fui advirtiendo, que bueno, pues no, todo es susceptible de revisarse, y bueno, pues encontré que estaba desde mi perspectiva como sujetos pasivos partidos políticos, coaliciones, agrupaciones políticas, representaciones de partidos políticos en casillo general o candidato independiente, votantes, funcionarios electorales, autoridad electoral competente, funcionarios de casilla, puede haber otros sujetos, a ver, es el séptimo fracción, vigésima, a ver, vamos viendo. Séptimo, fracción vigésima, dice, se impondrán de 50 a 100 días o 100 días multiplicación de 6 meses a 3 años a quién, vigésima, usurpa el carácter de funcionario de casilla. Entonces, a ver, vigésima, funcionario de casilla, usurpa el carácter de funcionario de casilla. Sí, efectivamente, sí puede ser eso. Aquí sí es el sujeto pasivo, aunque, pues bueno, finalmente en la casilla también debemos considerar, pues actúan los representantes de los partidos, acude la ciudadanía a votar, pero bueno, esto es más bien circunstancial, pero pues aquí a quien está afectándose al funcionario de casilla, y en todo caso, en general a la sociedad, que tiene derecho a que bajo condiciones de igualdad se pueden llevar a cabo los procesos. Entonces, miren, si ustedes están de acuerdo, les compartiría la presentación, y me parece que el ejercicio que podríamos hacer a partir de la presentación es revisar estas propuestas, ¿no?, que son susceptibles de perfeccionarse, y advertir si efectivamente son los sujetos pasivos estos que estoy señalando. Lo importante es advertir que los tipos, atendiendo al principio de necesidad, de bien jurídico, fundamentalmente, protegen bienes jurídicos relevantes, y son bienes jurídicos que pertenecen a la propia colectividad o a determinados sujetos, como son algunos de los que estoy señalando, pero bueno, revisar también si se está de acuerdo con esta propuesta. Bueno, a ver si hay algún planteamiento, pues con todo gusto, y si no es así, pues bueno, podríamos concluir en esta ocasión. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues miren, les agradezco su atención. Aquí me voy a detener, y pues bueno, les voy a hablar con los de tecnologías educativas para que les hagan llegar la presentación. Les agradezco su atención y sigo a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Mi correo es juan.silva@te.gob.mx. Les agradezco y pues les deseo éxito en sus actividades. Muchas gracias. Están mandando audio. Gracias. Buenas noches. Sí, gracias, maestro. Buenas noches. San Vicente, ¿qué tal? Don José, querido amigo.